socio. No es lo mismo cuando tú eres 100% santiaguero y representas Santiago de Cuba, cuando tú eres 100% villaclareño, como en mi tiempo, representando a Villa Clara, aunque yo tengo de villaclareño, pero jugamos en La Habana. No es lo mismo ser un pinareño y representar a Pinar del Río. Por eso no estoy en contra de la decisión de Moinero, que haya sido la razón de cualquier. Los azules, 100% al de tercera, de San Pedro y de La Habana. Muchos, no es lo mismo, señores. Yo creo que se ha ido matando azules, esa fiebre, esa. Y los rojos, primera. ¿Cómo le puedo decir? Porque no quiero comenzar. Vamos por el terruño. Vamos a llamarlo así: al equipo. A su vez, padre e hijo, por favor que se presenten en dos lados de primera. Soler, padre e hijo, que se presenten en las razones. Las razones que ellos pusieron, muchas personas expresando 61 años de bloqueo, realmente no es 61 años de bloqueo, señor. El bloqueo lo hemos tenido nosotros mismos allá dentro de Cuba. Bloque, no, ellos no lo expresan así como tal. Nos han tenido engañados por tantos años. Simplemente están viviendo una doble moral. Y señores, yo vivo aquí en Miami. Soy cubano, eso no me lo quita nadie, 100%. Pero realmente el bloqueo no tiene que ver nada en esto. Simplemente es una irresponsabilidad de las autoridades del gobierno de Cuba que no van a representar a Cuba en la serie de Caracas. Gracias, bueno, siempre. Gracias. Ya lo dijo el presidente. Señores, no digan más mentiras. No fueron a hacerlo el ego, lo mató. Así que nada, pero va a haber serie del Caribe, con Cuba, sin Cuba, va a haber serie del Caribe. Y nosotros la vamos a disfrutar igual.